This is Hani Kim. She was a pastor's wife, a friend, a mother, sister in Christ, servant of God. 33 years ago, before her passing in 1990, her seed was planted. What was this seed? Her vision. A vision of helping the poor and the neglected children in this world. What would her seed produce? John chapter 12 verse 24 says, "Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." In the name of Jesus, so many seeds were produced. In the Dominican Republic, Costa Rica, China, Greece, Ecuador, and 25 years ago, in Peru. God knows why we were called to this country. But through obedience, we saw thousands of needy children to Christ. An impossible task for a small group of people from Colorado. But God led us all the way. So what has happened since all those years ago? 1 Corinthians chapter 3, verses 6 through 7 says, "I planted the seed. Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow." So, since all those years ago, God has made these seeds grow into trees that bear much fruit, fruit of the Holy Spirit. This fruit was in the form of ministries such as COJ, Children of Jesus, Raven of Love, Riverside Tree, Eagle's Nest, Father's House. These are all ministries that would help support and provide for children, pastors, adolescents, families, and churches to help ease their burdens and bring them closer to Christ. So in 2023, we went on a mission trip to two regions in Peru, Huancayo and Satipo, a mission to see how God has been working in these ministries and to tell all the children of God that Jesus loves them. What would happen would only leave us more in awe of our Lord Jesus. As soon as we visited these churches, we instantly experienced the fruits of the children with their warm welcome. What does it mean to follow Jesus? Does it mean you will live a prosperous, perfect, rich, successful life in this world? No. Following Jesus means to carry your cross. Even in these ministries, God would show us and help us understand what it means to carry your cross. From a young leader named Ana Cristina, dealing with loss, but witnessing the power of her mother's prayers,
A young girl and her sister named Yveth and Lisbeth, once in darkness, but God turning that darkness into light. A Brazilian pastor named Reyes Perez and his family enduring the most severe and oppressive circumstances, but being molded and held in the Lord's hands. Cuando soy parte de Árbol Ribereño, siento que es como que te adoptan en una familia, ¿no? Entonces, una familia no carnal, una familia no de sangre, pero sí una familia en la fe. Entonces, eso de por sí ya es algo muy grande, ¿no? Es una bendición tremenda que hace Dios por mí, por nosotros. Ser una niña de Jesús es, o sea, aprender o tener valores, o sea, compartir la palabra de Dios y también enseñarle a otras personas que Dios existe y que Dios te ama, también así como siempre nos han dicho aquí en la iglesia. COJ es como el ángel de Dios que ha venido en el momento de nuestra desesperación para decirnos qué tenemos que hacer y qué tiene Dios para nosotros. Para mi ministerio prácticamente. Estoy totalmente agradecida porque gracias a la iglesia COJ mi vida cambió totalmente. ¿Cómo haces tú cuando mamá está molesta? Llorando. Hablar de mi mamá a veces es un poquito difícil porque es poco tiempo que se fue, que no está conmigo. Pero creo que lo mejor que me ha podido dejar es dejarme dentro de los caminos de Dios. En una de las mañanas Dios me ha mostrado niños con sandalias, con chorcitos, y muy desatendidas, de hambre, viniendo a la iglesia en fila. Pero continuamos y vino a mi mente irme a Lima a encontrar donaciones, ropas segundas. Orando me fui y los dejé a mis hijos en Lima sin comida, sin nada. Un día me escapé, los dejé así. No teníamos dinero, estaban de hambre todo el día. Nos han comentado, uno de mis tíos nos dijo que había un accidente en su trabajo de mi papá y que había un fallecido. Y mi papá era quien había fallecido. Yo dije, yo me puse, o sea, yo intenté acabar con mi vida. Una vez en mi casa sola estuve yo solita y agarré una moto, yo sé manejar una moto, y me fui lejos y no, con mi hermana, Lisbeth, llamé ella. Con ella nos hemos volteado con la moto, o sea, he llegado hasta el hospital. Y ahí es donde que he pensado muchas cosas y dije, es mejor seguir yendo a la iglesia. Sigo, yo le he prometido algo al Señor, que siempre voy a estar a su lado. Y yo sé que Él me ha vuelto fuerte, por eso sigo acá con los niños. Y el pastor siempre nos ha apoyado. En son de broma nos decían, vamos a ir al río para solamente pasear, pero era porque tal vez no había qué comer en casa. Pues. Nos reunimos chicos con grandes deseos de poder alabar al Señor, de poder tocar el instrumento. No había batería, nos reuníamos con ollas, mi mamá. No había guitarra, una guitarrita viejita nomás. Ha sido muy bueno para mí tener la mamá que tenía. Sí. Entonces, siempre que puedo conversar con alguna persona que es mamá, siempre le digo, ora mucho por tus hijos, porque al menos yo soy prueba viviente de que la oración de una madre hace mucho en la vida de los hijos, ¿no? Porque quizás si no fuera por ella, no sé, muchos estaríamos quizás fuera o tomaríamos el servicio al Señor como algo ligero y no es eso para nosotros. Creemos que tenemos que servir al Señor
con todo, como dicen, ¿no? Con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas, con tus manos, con tus pies, con todo. Entonces, eso lo aprendí de ella. La situación fue complicada hasta que de un momento a otro llegó esta gran bendición de Abba, porque yo miraba a personas desconocidas que ni siquiera yo conocía, que venían y te decían, aquí está, toma algo. Y no solamente por eso, sino te daban como una palabra de aliento, ¿no? A pesar de todo. A pesar de que nacimos en cuna de oro, hubo... Cuna de oro lo digo porque somos hijos de pastores y es una gran bendición. Ahora recién lo puedo atesorar porque la juventud de ahora está demasiado perdida. Y gracias a esas enseñanzas que prácticamente hemos tenido desde muy pequeño, papá nos enseñaba, papá nos decía, tienen que continuar, tienen que comenzar, tienen que seguir, no se aparten por nada. Porque hay algo escrito para ustedes, tienen que tomarlo y tienen que seguir. Dios me ha vuelto más fuerte. Ahora soy profesora en la iglesia de los niños y me siento muy feliz. Y yo quiero que les sigan apoyando a los niños que no tienen, porque hay muchos niños que vivieron sin papás y mamás. No solo yo, no solo mis hermanos. Hay muchos niños que necesitan ayuda aquí. Estoy milmente agradecida con todos los hermanitos de todo el mundo, porque yo sé que ellos son buenos por nosotros y nosotros oramos por ellos y ustedes por nosotros. Creo yo que lo primero que debemos hacer es reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Que sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada y no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos presente que Dios va a ir primero, que siempre Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas y de ahí recién, ¿no? Es como una escala, que primero es Dios y después ya mi familia, mis estudios. ¿Cuánto amas a Jesús? Hasta el cielo. ¿Hasta el cielo? Hasta es como todas las familias. Dios restauró nuestro ministerio. Eso es la obra más grande que hizo, porque yo estaba bien maltratado por la situación, estaba maltratado por la pobreza, estaba maltratado por mi propio carácter. Las vidas que están en Castillo Fuerte, si no era así, Ojota, nosotros ya teníamos que estar. No, ¿qué sería mi destino ahorita? Realmente era un milagro de instrumentos y yo vi que, wow, Dios existe, hay que orar, pedírselo, Él existe. No pude comprar una guitarra. Mira, nos dio como 12 guitarras. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Qué es tu anhelo? Terminar mi carrera que estaba estudiando. Yo lo dejé por economía. No tengo mucha economía para terminar. Estoy estudiando gastronomía. Es lo que me gusta hacer. Y siempre cuando el pastor decía, ¿quién va a cocinar? Ninguna mamá le gusta. Yo voy a cocinar para los niños. Yo cocinaba para todos los niños en la iglesia, sí. Ese es mi sueño de mí, terminar esa carrera que siempre me gustó. No vuelvo atrás, no turning back from following Jesus, from carrying your cross. So there it was. Missionaries witnessed how God made Hani Kim's seed grow. Through prayer, reading the Word of God, encouraging and sharpening one another, God was able to work mightily in these ministries, bringing each child and leader closer to Jesus Christ. Even with trials and tribulations, they held on to him, and even if they wandered, Christ would chase them back, because his name is faithful and true. Thank you, Lord Jesus, for the one small seed planted 30 years ago.
Thank you for allowing us to witness so many testimonies about your faithfulness. Thank you for passing the torch onto the next generation. I pray that they do not lose their way. They don't know where they're going. Guide them, Lord. Show them the way, the truth, and the life. But even if they do wander, Lord, please chase them back. May they abide in you, seeking you with all their hearts, being led by the Holy Spirit. May they become your great leaders to guide the next generation. In the name of your Son's most precious name, Jesus Christ. Amen. Para mí, COJ es de gran bendición. Yo logré ingresar al proyecto COJ después de 3 años que había terminado. Las cosas que dices que hay. Y aquí, Luis, no le cariñaron, no sé la verdad. Es muy, 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 someone's called home and show me the garden place that you've prepared. The streets of gold will walk on. Take me there, take me there, take me back to the garden. Be in the side, okay? Right. I can talk a bunch about it. Yeah. She's gonna be in Riverside. I'm gonna support her study until she's there. Go ahead and trust her. Bet. Vas a estar en Árbol Ribereño. Vamos a apoyar tu estudio. Yeah? We will support all of our needs to go to school. Para acabar tu escuela, ¿ya? Gracias. Solo Dios puede hacer eso. Nadie más. Solo Dios. Solo Dios. No, nadie más.